Ahora sí. Buenas tardes, porque las horas que se nos han hecho ya son casi buenas tardes para todos. Soy Esther Gómez, soy la vicerrectora de Estudiantes y Emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia. Bienvenidos al Paraninfo. Muchos, yo creo que algunas caras me suenan, así es que algunos sí que me conocéis, otros no, pero es un buen momento hoy para conocernos porque es un día en el que lo que queremos contaros es que además de estudiar y trabajar en una empresa, pues podéis vosotros crear una empresa y que muchos de los estudiantes de la UPV pues deciden hacer ese camino, ¿no? Cuando, o bien cuando acaban o bien cuando ya llevan un tiempo trabajando. Vais a ver distintos casos. Yo creo que hoy es un día muy bonito porque vais a ver lo que otros compañeros han hecho o han decidido hacer con sus vidas y cómo han ido un poco gestionando su futuro, ¿no? De distintas maneras, de maneras muy diferentes. Yo no voy a hablar más, os quiero presentar a dos personas del equipo del vicerrectorado, muy importantes en este equipo, son las dos directoras de área. Por un lado tenemos a María Márquez, que es la directora de área de emprendimiento de Ideas UPV, la palabreja esa que oís por ahí, Ideas UPV, ¿eso qué es? Bueno, pues la unidad de emprendimiento donde María ahora os contará todo lo que os ofrece Ideas UPV. Y por otro lado tenéis a Marina Alonso, que es la directora de área del PIAE Plus, que también habréis visto varias veces por ahí. PIAE Plus, ¿eso qué es? Pues es un plan integral de acompañamiento al estudiante de la UPV. Y también ella os explicará un poquito lo que puede hacer por vosotros cuando lo necesitéis. Y nada, por mi parte nada más. Me voy a sentar ahí porque este acto, este evento también es sorpresa para mí. No me sé el guión, así es que voy a ver lo que nos cuentan los invitados de hoy. Y nada, y luego al final ya me despido de vosotros. Gracias a todos por estar hoy aquí y por venir. Espero que aprovechéis mucho este día. Bueno, pues buenos días a todos y a todos y sobre todo bienvenidas y bienvenidos y muchísimas gracias por la asistencia, porque la verdad es que el ver el Paraninfo así lleno de estudiantes nos confirma la idea de que vosotros, nuestros estudiantes de la UPV, sois estudiantes que sois implicados, que tenéis interés por las actividades que organizamos, que sois innovadores y hoy, además, sois emprendedores o potencialmente emprendedores. Yo, como decía la vicerrectora, soy la directora del PIAE Plus. El PIAE Plus es un plan integral de acompañamiento al estudiante que el objetivo que tiene es pues, acompañaros, orientaros, guiaros a lo largo de toda vuestra etapa universitaria, da lo mismo que estéis en grado, en máster o en doctorado. Y la idea es que estamos ahí para todo lo que necesitéis, no solo a nivel académico, sino también a nivel extraacadémico. Y una muestra pues, es el evento de hoy. El evento de hoy lo hemos organizado desde PIAE Plus, colaborando con Ideas. Y bueno, yo espero que os guste y que os acordéis siempre de que todos los eventos que organizamos en PIAE Plus, aparte del interés que tienen, que ahora lo veréis, es brutal, siempre os damos un certificado, siempre os damos un obsequio y siempre os damos comida. Y eso, bueno, pues es para agradeceros vuestra asistencia. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, ya voy a ser muy rápida. Efectivamente, soy María Márquez, directora de área de Ideas UPV. Ideas UPV, unidad de emprendimiento de esta universidad. Contamos ya con más de 30 años activos, más que seguramente muchos de vosotros. Y para que os hagáis una idea, el año pasado, que hicimos el aniversario, pues contábamos con más de 1.000 empresas a las que hemos ayudado realmente a salir al mercado. A ver, que entre los servicios que ofrecemos, ¿qué os puedo contar? Asesoramiento, mentorización, formación en temas de modelo de negocio, de empresa. Aquí tenéis realmente una formación muy buena, muy técnica. Intentamos un poco complementarla con partes más de modelo de negocio y de empresa. Además, tenemos una incubadora de startups, se llama StartUPV. Muchos de vosotros la conocéis y alguno ha estado incubado allí, que es una especie de lugar como una incubadora de bebés en un hospital, en el que las empresas que acaban de nacer están ahí 4 hasta 5 años en un ambiente controlado, protegido, con mentorización, con formación, con ayuda y con networking de otras empresas que también están incubadas allí, de manera que cuando salen al mercado tras 5 años, salen mucho más consolidadas y reforzadas. Además, tenéis también un espacio emprendedor en cada uno de los centros, también en Alcoy y en Gandía, por si antes de crear la empresa queréis ya trabajar con algún compañero de la universidad o de fuera para un poco generar algún tipo de proyecto empresarial. En paralelo a todo esto, y ya voy a acabar, tenemos también concursos, hackatones, de ideas, de empresas,
resolución de retos. El tema es que queremos que aunque no vayáis a emprender o aunque no tengáis una idea de negocio, que sepáis que si os podéis en modo un poco creativo y con una pequeña píldora formativa que os podamos dar, podéis llegar a crear soluciones súper interesantes que además luego pueden ser vuestro modo de vida o pueden ser explotados en el mercado. Y aquí hablo de TFGs, TFMs, tesis doctorales. Tenéis trabajos muy buenos a nivel científico o a nivel académico que si les damos una vuelta y les damos un enfoque un poco empresarial, pueden convertirse realmente en modelos de negocio exitosos. Bueno, luego os mandaremos un correo con las actividades que tenemos previstas para las próximas semanas, ¿vale? Hay un roadmap anual en el que tenemos actividades de estructura que se repiten cada año, pero luego tenemos colaboraciones con instituciones públicas y privadas para lo que sea un poco que salgáis de la zona de confort y que os pongáis un poco en modo emprendedor. Y a nosotros realmente, hombre, lo que nos gusta es que creéis empresas, pero si no las creáis es que tampoco pasa nada. Al final, si salís de esta universidad con habilidades transversales, con competencias emprendedoras, si no queréis emprender ahora, igual en el futuro queréis hacerlo. Si lo queréis hacer, estamos aquí. Esto es gratis. Y tanto si estáis aquí estudiando como habéis acabado la carrera, este servicio es para vosotros. Pero lo que también quiero que sepáis es que para, si al final lo que decidís es trabajar para otra empresa, el tema de estas habilidades os va a hacer de verdad ser mucho más empleables y destacar frente a otros compañeros que no tienen estas habilidades. Así que de verdad creo que esto vale la pena. Este tiempo que estáis aquí dedicando a estudiar o aprender y que no estéis a lo mejor en la playa, creo que va a valeros la pena, os va a gustar. Vais a salir de aquí con un mensaje interesante y sí que os voy a hacer ya un poquito de, no, digo spoiler, la semana que viene, el martes, tenemos ya un evento, ¿vale? Para potenciar las top skills, ¿vale? Habilidades transversales importantes para la vida, para la empresa y para todo. Os invitamos a que os apuntéis, va a estar muy chulo y va a estar sobre todo liderado o dinamizado por mujeres líderes y emprendedoras de éxito de esta universidad. Y luego ya para finalizar tenemos el Week Emprende, que es una sesión formativa súper interesante, de verdad, muy intensa, es de 2 días, el día 4 y 11 de mayo, en el que vais a aprender un poco cómo poder arrancar un modelo de negocio o cómo simular una nueva empresa. Y ahora sí que ya acabo aquí, gracias de verdad a todos por la asistencia y para que me ayude a dinamizar este evento voy a contar con la asistencia de un estudiante que está por aquí, que se llama Cosmin, que me va a echar un cable a llevar esto a buen término. Espero que lo disfrutéis. Gracias. ¿Esto no va? Uy. Vale, saliendo. Vale, ahora te lo voy a poner. Buenas, buenas a todos. ¿Todos? ¿Qué ha pasado? Todos conocemos el famoso caso de New Project. Unos jóvenes de nuestra edad que lo están partiendo. Están consiguiendo cosas increíbles, están viviendo un sueño. No solamente eso, que están facturando más de 11 millones de euros al año. Sin irnos tan lejos, casos de aquí, de la UPV, con el caso de Closca, lo están reventando a nivel mundial también. Es que están facturando más de 1 millón de euros al año. Son de aquí, del poli. Puedo ya ver ojos iluminados y esto solamente pasa cuando se habla de dinero y de comida. Pero oye, no hay que olvidarse que muchos de los proyectos se van directamente con nuestros colegas, directamente al palco. Pero oye, hoy el objetivo es otro. Hoy el objetivo es que cuando vosotros, cada uno de vosotros, salgáis por esa puerta, sepáis que podéis crear cosas increíbles. Desde hoy, desde las cosas que sabéis hoy, con el presupuesto que tenéis hoy, y en esto me incluyo, muchos de nosotros estamos pelados. No tenemos ni un duro. Y para ello os vamos a presentar oportunidades de en un solo día ganar más de 1.000 euros. Suena bien. Pero es que tenemos algo más grande. Y si estáis aquí, os gusta el emprendimiento. Y todos conocemos un sitio clave en esto. Vais a tener la oportunidad de ir a Silicon Valley con todo pagado. Esto sí que suena bien. Pero oye, ¿qué es esto del emprendimiento? ¿Alguien lo sabe? Levanta la mano. Veo que no tenéis ni idea. Oye, el del polo azul, tú. ¿Tenéis un micro? Sí, tú.
¿sabes? Si no levantáis la mano... Vale. Esto va así. El que no levanta la mano, le toca. Vente, súbete, anda. Tira, vente para acá. ¿Cuál era la pregunta? ¿Tú sabes lo que es el emprendimiento? Yo estoy aquí por el bocadillo, tío. A mí no me vaya. No, a ver, a ver, a ver, a ver. Si estás aquí es porque o eres de ADE o eres ingeniero o algo. ¿Qué estudias? ¿Estás haciendo algo? Ingeniería. Ingeniería. ¿Tú como ingeniero has intentado algo en tu vida? ¿Algún proyecto? ¿Algo? Bueno, a ver, alguna cosa sí que he intentado. Me abrí una cuenta de Instagram a subir ahí mis cosas, tal. Luego es verdad que cuando entré en la universidad casi que intenté hacer algo con aerogeneradores, pero bueno, fracasó. Hemos pasado de bocatas... Aerogeneradores, suena bien, ¿eh? ¿Qué hiciste ahí? Bueno, pues simplemente empezamos con una idea. El problema que era un producto y era muy caro, así que fracasamos. Súbete y me lo comentas. Va. No, hermano. Yo aquí venía por el bocadillo, yo no voy a subirme ahí, tío. Mira, si es de bocatas, ¿cuánto es? ¿Uno? Pues te damos dos, ¿se puede? ¿Dos? Dos. ¿Dos bocatas? ¿Te subes? Hombre. ¡Ojo! ¡Un aplauso! ¿Cómo te llamas? Pablo. Pablo. Bueno, tenemos aquí a Pablo. Pablo, va, siéntate. ¿Siento? Tú así, ¿eh? No te creas que... ¿Siento aquí? ¿Te gusta? A ver, coméntame, Pablo, ese proyecto. ¿Qué has hecho en tu vida? Yo la verdad es que no he hecho mucho. Empecé creándome una cuenta de Instagram, subiendo como las cosas que a mí me gustaban. Y la verdad es que, oye, alcancé 40 seguidores, ¿eh? 40 seguidores. Pero también tengo que decir que mi madre era una de ellas y mi abuela era otra. Joder. A ver, déjate. Hemos hablado de aerogeneradores. Coméntame sí. Eso. Eso suena más a emprendimiento que la cuenta de Instagram. Sí, bueno, empezamos... Bueno, fue justo cuando entré en la universidad. Dije, a ver, si voy a estudiar ingeniería, voy a tratar de ser un poco innovador, ¿no? Y dije, oye, ¿por qué no sacar dinero de esto del viento, ¿no? Esto de los aerogeneradores, esto. Entonces, bueno, ideé un plan para llevarlo a cabo. Pero fue muy caro, el tema de las materias primas y todo eso es carísimo, así que me di por vencido. Oye, ¿y a día de hoy haces algo además de...? Me di por vencido, pero luego en verano me hice TikToker. Ojo. Sí. ¿Pero qué hacías, bailes? Bueno, movía un poquito la cadera al ritmo de la música. Joder. Bueno, después de 2 años de subir ahí vídeos y tal, sí que saqué 80 euros. ¿Y qué hiciste? Después de 2 años. ¿Qué hiciste? Nada, yo ya me veía en Maldivas con una caipiriña tomando el sol. Y bueno, lo invertí en criptomonedas y ahora ese dinero son 3 euros. Joder. Oye, ¿y ahora te atreves a emprender? O sea, al menos tú un poco de idea de emprendimiento sí que tienes, pero ¿te atreves hoy a día? A ver, ahora mismo estoy pelado, soy estudiante, no tengo ni un duro. Ni tengo idea, ni tengo padre rico, entonces... Vale. Espérate, déjalo ahí porque para ello vamos a dar paso al primer ponente. Es un crack. Es una verdadera máquina y es Pedro. Ha estado con Obama. Ojo, es que Pedro ha levantado rondas de inversión de hasta 7 millones de euros. Es co-founder de ClimateCoin y ClimateTrade. Un aplauso para Pedro. Vente. ¿Tienes el pinganillo? Sí. Buenos días. ¿Se me oye bien? Bueno, sobre todo, gracias por la asistencia y espero que no sea solamente por el bocadillo. Y agradecer sobre todo a Esther la invitación, a María, a Marina, a Dani, al programa de Ideas PVV. Y bueno, os voy a contar un poco el resumen de mi vida. ¿Qué es esto de emprender? ¿Nací yo con el espíritu de emprendedor? No. Yo vengo de una familia humilde, nosotros somos 4 hermanos, nací en Alcoy, me crié en el País Vasco, en 7 años en Basauri, en un cuartel militar. Además fue una época dura, porque mi padre era Policía Nacional. Y me convertí en una persona muy introvertida, no hablaba con nadie, pero me gustaba estudiar. Y entonces decidí estudiar. Hice el bachiller de Ciencias de la Naturaleza y el tecnológico y luego tenía que trabajar siempre de camarero para pagarme los estudios. Ahí fue cuando tuve la mejor decisión y tomé la mejor decisión de mi vida,
que es entrar aquí, a la UPV. Ahora mismo lo mejor lo tenéis, que es pertenecer a esta universidad, a la Universidad Politécnica de Valencia, porque hay una realidad que no os la va a quitar nadie. O sea, estamos hablando de la primera universidad politécnica a nivel nacional en el ranking de Shanghái, pero además por 17 años consecutivos, con lo cual eso significa que lo está haciendo de maravilla. Eso es pensar en grande, y eso es lo que me acompaña en mi vida siempre, pensar en grande. Yo estudié ingeniería electrónica y luego ingeniería industrial, ¿vale? Cuando hablamos de dinero, muchas veces pensamos, ¿para emprender se necesita dinero? Yo he hecho todo lo contrario a lo que hablan los manuales, todo lo contrario. Yo emprendí con 35 años y cuando ya estaba trabajando. Yo hago ingeniería, estudio ingeniería, pertenezco a la delegación de alumnos de aquí de la UPV, empiezo en el campus de Alcoy y luego aquí en la Politécnica de Valencia, estoy de vicepresidente en la CREU, empiezo la universidad, me enseña no solamente la parte formativa como ingeniero, sino la parte de comunicación, la parte de networking. Me gustaría saber que levantarais la mano cuando habéis venido a este evento, ¿cuántos de vosotros habéis mirado mi LinkedIn? Pues eso es un tema que os animo, eso es un tema que me ha cambiado la vida. LinkedIn me ha abierto muchísimas posibilidades. LinkedIn me ha ofrecido el poder conocer a Obama personalmente. Y os explico. Cuando yo termino mi etapa en la universidad, yo no sabía qué iba a hacer con mi vida. Yo de hecho, con la delegación de alumnos, me voy a hacer un convenio con las universidades chinas, nos vamos a Beijing, a Shanghái, nos lo pasamos genial, y cuando vuelvo, me presento a la banca. O sea, imaginar un ingeniero, porque yo recuerdo uno de los profesores que tenía en la universidad, que nos decía que los ingenieros nos faltaba la parte comercial. ¿Y dónde puedes aprender esa parte comercial? En la banca. Cojo, vuelvo de ese viaje de China y me presento a tres bancos. Banco Popular, Caixa Galicia y BBVA. Menos mal que no me metí en los otros dos, entro en BBVA, porque eso, los otros dos ya han desaparecido, y me tiro 15 años en banca comercial. O sea, no es que un ingeniero esté en el área de innovación en Madrid. No, en banca comercial pura y dura. ¿Y qué es banca comercial en un banco hoy en día? Vender sartenes, cacerolas, móviles. Es lo que están haciendo los bancos hoy en día, ¿vale? Pero bueno, soy un privilegiado porque he pertenecido a BBVA, que es uno de los mayores bancos del mundo y un banco, sobre todo, que ha sido un referente en el área de la innovación. Pero bueno, estoy 15 años en BBVA y me faltaba algo en mi vida. Me faltaba emprenderme, me faltaba crear algo, aportar algo en la sociedad. Y hace 5 años recibo la mejor noticia de mi vida, que voy a ser padre. Y ahí es cuando le digo a mi mujer, voy a ser emprendedor. Claro, dijo, se le ha ido la cabeza. O sea, directivo de BBVA, ganando un pastón, es verdad, he de reconocer que los bancos pagan muy bien. Y ahí decido emprender, pero porque cuando recibo la noticia de que Kiara, que es mi hija, viene al mundo, necesitaba hacer algo por el mundo, aportar algo. Y entonces es cuando uno lo que es la sostenibilidad con el blockchain. Esto que veis, cuando antes preguntabais, ¿cómo podéis hacer dinero? Claro, aquí veis ClimateCoin, una criptomoneda. Estaréis pensando, ¿el mundo cripto? ¿Qué es el mundo cripto? Mirad, yo he estado 2 años de vicepresidente de INATBA. INATBA es la asociación más importante de blockchain de toda Europa. Entonces, os podría hablar otra charla de lo que son las criptomonedas, pero el resumen, hay 19.000 tokens y de esos 19.000 tokens, el 99,9% no valen para nada. Para nada, ¿vale? Porque no hay un respaldo, no hay algo real detrás. ¿Qué es lo que yo creé hace 5 años con mi socio, Fran? Mi socio, que era mi jefe en ese momento en BBVA, nos unimos en Menorca, en una isla maravillosa, y decidimos crear ClimateCoin, el primer token regulado del crédito de carbono del mundo. Nos fuimos a Suiza, nos fuimos a una fundación, creamos una fundación en Suiza y creamos ClimateCoin. Fuimos el segundo ICO de España.
Pero ¿qué pasa? Que en ese momento Suiza nos dice, o reguláis el toque o os metemos a la cárcel. Estos son los detalles de emprendedores que nadie te cuenta. ¿Y qué hicimos? Virar. Al final siempre lo que me ha funcionado en la vida es pensar en grande. Lo mismo que me ha enseñado la Universidad Politécnica de Valencia. Por eso es la primera en todos los rankings. ¿Por qué? Porque piensa en grande. Porque no solamente se conforma con ser la primera de la Comunidad Valenciana, ni la primera de España, sino de las primeras a nivel mundial. Y eso es lo que me ha marcado toda mi vida, pensar en grande. Ahí, ClimateCoin, cuando tengo esa incidencia, que la Suiza me dice que tengo que regular el token, hace 5 años, ¿vale? Entonces creo ClimateTrade, creo un marketplace de créditos de carbono que es ClimateTrade. Pues ClimateTrade, 5 años después, me hace que sea una empresa americana. Acabo de cerrar una ronda de inversión de 20 millones. Mi empresa está valorada hoy en día en más de 200 millones de euros. Y está en Estados Unidos. Tengo 2 empresas americanas. ¿Cómo se consigue esto? Con resiliencia. Os engañaría si os dijera lo contrario. Luchando. Luchando cada día. Porque al final, conforme va creciendo el equipo, el problema que tenéis cada día es decir, tengo que pagar las nóminas mes a mes. ¿Qué os diría ahora mismo que estéis sentados en esta silla? Podríais estar ahora mismo en la playa, porque hace un día genial. Y seguramente no estéis solamente por el bocadillo, ¿vale? ¿Qué es lo que os puedo aportar a vosotros ahora mismo? Lo que os puedo aportar es que penséis en grande, que tengáis ambición, que tengáis ambición, que se puede. Cuando salen esas estadísticas de que el 75% de los españoles quieren ser funcionarios, y el 75% de los americanos quieren ser emprendedores, aquí tenéis el cambio y tenéis la suerte de tener hoy en día Ideas UPV con su máster de emprendimiento que os lo pone fácil, os lo pone sencillo. La universidad os lo pone sencillo. Si yo hubiera tenido esa posibilidad en mi momento, no hubiera estado estos 15 años que he estado en banca comercial, porque hubiera empezado emprendiendo. Emprender es el futuro, emprender es lo mejor que se puede hacer en el día de hoy. Porque al final, cuando hablamos de crisis económicas, yo empecé en BBVA en 2007. Imaginaros el momento. Imaginaros en el 2007, primera oficina que entro, Elche. Es la ciudad con más dinero, donde se blanquea más dinero de toda España, ¿vale? Por el sector del calzado, etcétera, etcétera. Vale. Me encuentro a un chaval que viene a mi oficina, un chaval muy joven que trabajaba en la construcción, y me pide 70.000 euros para comprarse un BMW y tunearlo. Eso era 2007. En 2008, automáticamente, cae Lehman Brothers y cae el sector. Con lo cual, me dedico toda mi etapa en banca comercial a refinanciar. A refinanciar todos los errores de la banca. Pero, sin embargo, en esos años lo que hice fue carrera profesional. Y es más, en 15 años pasé de ser un gestor comercial a pasar a ser Head of Blockchain, que fue el último puesto que me ofrecieron el año pasado en el BBVA. Un puesto que reportaba al CEO. Una persona como yo, de una familia humilde, con ese puesto se hubiera conformado, se hubiera sentido satisfecho. Pero al final, eso no es lo que yo quería. Lo que yo quería era a mi hija Kiara dejarle un mundo mejor, ofrecerle un mundo mejor. Y el cambio climático es un problema hoy en día. Claro, vosotros poneros en antecedentes hace 5 años a hablar de sostenibilidad y hablar de blockchain. Era hablar de scam. Sin embargo, el CEO de BlackRock, este año, hace 6 meses, habla que los negocios más rentables de los próximos 5 años son sostenibilidad y monedas digitales. Eso es ClimateCoin. Eso es lo que hicimos nosotros hace 5 años. Ser pioneros, anticiparnos al mercado. Entonces, animaros a emprender. Animaros a aprovechar todas las oportunidades que tenéis aquí y ahora. Animaros a que utilicéis todos los programas que os ofrece la Universidad Politécnica de Valencia. Estáis en una universidad de élite. Tenéis la suerte de estar con Esther, de tenerla al alcance y tan fácilmente. Yo me sorprendió gratamente, cuando conocí a Esther, lo cercana que es, lo cercana que es María, lo cercana que es Marina, lo fácil que tenéis a Dani.
lo fácil que tenéis a personas que os pueden cambiar y que os van a cambiar vuestras vidas. Porque son emprendedoras. Esther es un ejemplo no solamente de por ser vicerrectora y ocupar un cargo tan importante en una de las mejores en la mejor universidad elegida por el ranking de Shanghai de España, sino que encima ha sido emprendedora. Entonces, tenéis el ejemplo aquí, en esta casa. Tenéis el ejemplo en el máster de emprendimiento que podéis aprovechar. Y lo que os puedo decir de mis dos empresas, Climate Trade y Climate Coin, es que se puede conseguir tener empresas que cierren rondas de financiación de 20 millones de euros, ya lo he hecho. Se puede conseguir que dos empresas sean empresas americanas, ya lo he hecho. ¿Cuál es el siguiente paso? Ser el Amazon de la sostenibilidad en el mundo. Hay límites, ninguno, lo que os pongáis vosotros. Y eso es al final, es lo que me gustaría que os quedarais con todo esto. Si no te diviertes, no vale. Eso es una premisa que ha funcionado siempre en mi vida. Si no te diviertes, no vale. Hagas lo que hagas. Y que penséis en grande, con ambición. Podéis conseguir todo lo que queráis. A mí, mi familia me decía, y recuerdo perfectamente esas palabras, del lápiz no se vive. ¿Por qué? Porque mi familia vivía en un pueblo pequeño, Moratalla de Murcia, y vivía en el campo, sin dinero. No estaban acostumbrados ni siquiera a estudiar, ni siquiera a ver la universidad como una posibilidad. Hay que romper barreras. Lo primero, la formación, y en eso os doy la enhorabuena, porque ya lo estáis haciendo. El que estéis aquí en la Universidad Politécnica de Valencia es vuestro mayor éxito hoy. El siguiente, pensar en grande. Pensar en grande. Todo lo podéis conseguir. Hoy en día en Climate Coin, hoy en día en esta empresa, está el alcalde de Miami trabajando conmigo. Está Javier Manzanares, que es el CEO del Green Climate Fund, que manejaba 200 billones, trabajando de co-CEO conmigo. Entonces, podéis conseguir lo que queráis. Solamente tenéis que pensar en grande. Tenéis que abrir los ojos. Entonces, emprender, sí o sí. Sí o sí. ¿Qué es fácil? Claro que no. Claro que no. Pero que podéis conseguirlo y debéis conseguirlo. Y también, antes de que se me olvide, estamos buscando gente para que trabaje con nosotros. Entonces, animaros y ofreceros la oportunidad de que pertenezcáis a nuestras dos empresas en el área de la sostenibilidad y en el área del blockchain. Y sobre todo, daros las gracias por la oportunidad de que me escuchéis. Si tenéis cualquier pregunta que hacerme, encantadísimo. Nada, increíble, increíble, Pedro. Aquí donde lo veis, es un bicho del emprendimiento de aquí en Valencia. Y mira, mejor que te haga yo la pregunta, Pablo me ha dicho, mira, tengo una pregunta, vente para acá. Entonces son tres bocadillos. Puede ser un bocadillo, ¿eh? Ya van tres, ¿eh? Pedro, me da la sensación de que está un poco pinzado, de que está un poco loco. O sea, un ingeniero, después de 15 años de experiencia en banca, deja ese trabajo, esa vida soñada con una hija, una mujer, ganando bien, con 15 años de experiencia, ¿dejas eso para emprender? ¿Cómo fue ese paso? O sea, ¿qué te cambió en la mente para decir, dejo todo atrás por emprender? Mira, ese es un momento duro. Es un momento duro porque, os soy sincero, ganaba más de 5.000 euros al mes. En España, el 66% de los españoles ganan menos de 1.000 euros, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que estaba muy bien pagado. Y no solamente bien pagado, sino que el banco BBVA me ofrece ser Head of Blockchain y Head of Partnership en Silicon Valley. Entonces me dicen, o te vas a Silicon Valley o te vienes a Madrid, que realmente en esos puestos es ir a jugar a golf con el presidente. ¿Vale? ¿Cómo uno toma esa decisión? Porque tienes que ser consecuente con tu vida. Fue una decisión sumamente difícil, porque al final a mi mujer, a mis padres, a mi familia, todo el mundo, ¿sabéis lo que me decía? Ni se te ocurra, ni se te ocurra. Pero yo veía una realidad y era que mi hija es menorquina. Mi hija nació en Menorca. En 30 años no iba a haber ningún futuro para la humanidad. El cambio climático es un problema real hoy en día. Cuando hablábamos antes de Maldivas,
A mí me encanta Maldivas. Me encanta Maldivas, me encantan las Islas Baleares. Esta es la Isla Baleares viviendo 10 años. Mis últimos 10 años han sido en Mallorca, Menorca e Ibiza. Entonces, saber que en 30 años mi hija no iba a poder disfrutar de esas islas, necesitaba hacer algo. Y ese algo era dejarme el banco, sí o sí, costara lo que costara. ¿Que podía perder todo? Sí, pero al final empecé de camarero y puedo volver a ser camarero. No tener miedo a nada. Claro que es difícil esas decisiones. Yo entiendo que ser emprendedor no es fácil, lo entiendo. Pero hay que luchar por lo que uno cree. Y en ese momento lo que yo creía, y el tiempo me ha dado la razón, es apostar por la sostenibilidad y apostar por darle un mundo mejor a mi hija Kiara. Bueno, un aplauso. Pedro, un placer. Pues quédate, Pablo. ¿Estás motivado a emprender y dejarte los bocadillos de una vez? Bueno, a ver, la verdad es que sí. Pedro me ha motivado un poco, la verdad. Vale, ¿y lo ves viable el hecho de emprender todavía? A ver, he aprendido una cosa y es que cuando yo intenté emprender con el tema de los aerogeneradores era algo muy caro, era muy costoso y yo creo que es porque era un producto físico y a lo mejor era muy caro. Efectivamente. Quizá emprender con algo online puede ser más barato. Efectivamente, es lo que dice. Y con nuestra edad, crear algo, un producto o algo físico puede llevar mucho dinero. Y siempre se nos ocurre la idea de, oye, voy a hacer una aplicación, voy a hacer una página web. ¿Qué pasa? Siempre aparece la excusa. No tengo ni idea de programar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que la idea de aquí es que cuando salgáis, sepáis que podéis crear algo desde ahora. Entonces, vamos a enseñaros cómo podéis programar sin saber programar. Estamos hablando de no-code y hemos traído a una profesional en el sector, una trayectoria increíble, y la vamos a conocer. Se llama Angélica. Un aplauso. Gracias, chicos. Vale. Bueno, tengo el micro. ¿Se me escucha? Bueno, pues empiezo yo ya, ¿vale? Nada, muchísimas gracias. Bueno, os han hecho un poquito de spoiler con lo de el no-code. Sí que os pediría, porfa, para pasar las diapositivas. Gracias. Ah, vale, pues yo le tiro. Vale, bueno, pues como han dicho, soy Angélica, yo estudié aquí en la Universidad Politécnica de Valencia y hice Ingeniería en Geomática. Y no sé en qué curso estáis vosotros, supongo que ya estáis tercero, ¿no? Más que... ¿segundo? ¿Segundo? Vale, por ahí me dicen que sí. Vale, segundo, tercero, más o menos. Pues bueno, yo cuando estaba finalizando la carrera, y esto os pasará, yo os aseguro que os pasará, por más que llevéis 4 años estudiando una carrera, vais a decir, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿No? Y esto es una realidad, ¿no?, que nos pasa a todos, porque muchas veces estudiamos algo, pero luego nos planteamos, ¿realmente estoy estudiando lo que yo quería hacer? Luego, realmente, sobre todo en la ingeniería, que es en lo que la mayoría de nosotros estamos, son carreras transversales que puedes dedicarte a muchas cosas. Ya ves, un ingeniero que se va a banca, yo ahora veréis dónde me ha llevado la vida al no-code y a otras cosas que ha sido también alucinante. Entonces, a mí me pasó esto. Y recuerdo que yo no había participado nunca en eventos de estos, que es algo por lo que os doy la enhorabuena, porque creo que desde un principio ver este tipo de cosas os va a ayudar muchísimo. Pero fui a un evento del Poli que vi drones. Todos sabéis lo que son los drones, ¿no? Y ahora está algo mucho más visto. Pero esto hace unos años, que ya hace creo que 7 u 8, antes decía un par, pero ya esto se va sumando, pues los drones eran como un juguete, pero yo vi algo que tenía mucho más potencial y dije, buah, yo me quiero dedicar a esto, a mí me da igual lo que yo he estudiado, yo quiero dedicarme a los drones. Y empecé a moverme por la universidad buscando cursos, buscando tal, porque yo quería hacer algo con drones. Las empresas no estaban haciendo prácticamente nada con drones, por lo tanto me estaba costando mucho encontrar trabajo de eso. Y al final que dije, pues si nadie lo hace, cojo y lo hago yo. Y sin darme prácticamente cuenta, porque esto siempre lo digo, y es que me di cuenta que había montado una empresa de drones cuando presenté el primer trimestre del IVA, y dije, joder, esto de montar una empresa. Y había montado una empresa de drones. Nosotros lo que hacíamos era, cogíamos los drones y hacíamos diseños tridimensionales con drones,
Y lo que hice fue, como comentaba también Pedro, formarme muchísimo, sobre todo en la universidad, aquí veis varias cosas, en, oye, yo sé de ingeniería, yo estoy aprendiendo toda esta técnica, pero es que no tengo ni idea de negocio, es que no sé de marketing, es que cómo busco un cliente, es que mis primeras facturas daban pena, no sabía hacer una factura. Y os pasará a vosotros, es que ¿cómo lo, qué hago con Google a ver cómo hago una factura? Si no, ya me dirás tú a mí. Y aquí yo cometí un error muy grande. Y es que, esto no sé si tiene para señalar, sí, vale. Y es que yo lo que cogí, hice, no tenía ni dinero porque era estudiante, pero bueno, llevaba unos años trabajando de camarera, tenía unos ahorrillos tal, y pedí un préstamo para comprar el equipo más potente, el dron más grande, el mejor de todos, porque yo creía en mi proyecto y digo, esto va a ser la hostia, entonces yo tengo que comprar el dron. Pedí un préstamo de bastante importe y luego me puse a buscar clientes. Bueno, pues aquí fue la primera cagada que no hagáis nunca. O sea, busca primero los clientes, que te compren primero y luego ya decide invertir dinero. Y cuanto menos dinero inviertas, mejor. Porque a mí, por suerte, me salió bien y pude pagar el crédito. Pero si yo, en el momento en el que voy a buscar clientes, los clientes me dicen, esto a mí no me interesa, y es algo que puede pasar, vosotros podéis creer en vuestro proyecto, pero el cliente no tiene por qué creer en él. O los precios, o el mercado no lo acoge, o no es el momento. Esto pasa con todos los proyectos, entonces mucho cuidado. Porque yo lo validé después de haber hecho toda esa inversión. Luego me di cuenta de que esto es el primer punto que tienes que hacer. Es decir, si queréis lanzar, yo tengo una idea de montar un e-commerce de venta de no sé qué, de collares hechos a manos o de lo que sea, pues coger, os montáis un Instagram como hizo aquí el compi y empezar a ver si la gente quiere comprar eso. Haz un collar, haz uno. No hagas 200, no hagas una línea de producción, haz uno y ponte a venderlo. Oye, ¿te lo están pidiendo? Pues entonces, cuando te lo pidan, haces más. Oye, esto es un aprendizaje muy importante. Y bueno, dentro de aquí, yo una de las cosas que siempre digo es que a mí me encanta hacer muchas cosas, ¿vale? Y esto es un poco el ser culo inquieto y muchos de vosotros que estáis aquí seguramente coincidís, porque si estáis aquí viendo temas de emprendimiento es porque decís, ¡buah! Tiene que haber algo más, ¿no? Yo no quiero ser ingeniero y estar 15 años en un mismo sitio trabajando, porque me va a pasar lo de a Pedro, a los 15 años voy a decir, oye, yo de aquí me largo que necesito aportar algo más, ¿no? Pues a mí me pasaba un poco eso, entonces yo dentro del proyecto, que era topografía con drones, pues empecé a hacer diferentes proyectos de innovación, como automatización en detección de fallos en plantas fotovoltaicas con imágenes térmicas, inventariado de árboles, todo de forma automática, detección de piscinas incluso, y el proyecto más chulo que hice, que fue el de montar un dron barco, que esto fue llevando unos meses de proyecto, que no tenía nada, me viene Global Omnium, que no sé si la conocéis, es Aguas de Valencia aquí, una empresa bastante tocha, y me dice, oye, que es que vamos a montar una incubadora y de startups, de proyectos, tal, y queremos a alguien que nos monte un dron barco para hacer batimetrías. Yo cogí Google y dije, a ver, batimetría me suena, pero voy a ver esto exactamente qué es. Total, me dicen, ¿tú puedes hacerlo? Y yo, claro, pues, claro que puedo hacerlo, ¿cómo no voy a hacerlo? Esta empresa hace eso y hace lo que tú quieras. Hicimos esto, fue una movida, porque claro, no es lo mismo un dron en el aire que ya lo conocíamos, que esto, sobre todo con el tema de la estanqueidad, pues bueno, tengo fotos montando el dron barco, que estoy yo llena de silicona náutica, porque era la única que llegaba a entrar por el dron para sellar toda la parte inferior, ¿no? Entonces, esto fue un reto, pero al final fue eso. No me voy a poner un límite. Si me están pidiendo que haga un dron barco, pues hago un dron barco. Y si no me sale, pues ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues mira, pues no me ha salido, si te tengo que devolver el dinero, o si, ya veremos, ¿no? Ya se ocupará la Angélica del futuro, pero ahora mismo yo tengo que hacer esto, porque yo tengo que destacar, y mi empresa tiene que destacar y tiene que ofrecer algo más que lo que están haciendo el resto. Pero bueno, os he dicho que soy muy culo inquieto, ¿qué pasa? Llegó la pandemia, cosa que creo que a todo el mundo le afectó, sobre todo a nivel laboral, y a mí me pasó que todos estos proyectos se cayeron. O sea, se cayeron, es decir, no seguí haciendo proyectos de innovación, las universidades se pararon, las empresas también como que lo mantuvieron todo lo que es la parte de innovación un poco más quieto, y seguí haciendo proyectos de ingeniería. ¿Qué ocurrió? Que al año de estar haciendo únicamente proyectos de ingeniería, yo me aburrí. Me aburrí, un año, ¿eh? Yo aquí no tardé ni 5, ni 10, ni 15, un año tardé en aburrirme. Dije, es que yo quiero hacer más. Y me fui de la empresa. Mi empresa, la había montado yo, o sea, era mi hijo. O sea, era, yo iba, que aquí lo saben los de ideas, yo iba con los drones por aquí, para arriba, para abajo, era mi hijo y para mí era lo más importante que tenía, era mi hito. Y decidí irme, así, de repente.
Yo unos años antes había metido un socio, inversor que había metido dinero, la parte que me quedaba se la vendí, con ese dinero invertí en inmuebles, que ahí lo tengo y me va bien, y decidí hacer otras cosas. Cosas que aprendí muy importantes. Cuidado con los socios. Está muy bien montar equipos con amigos, pero hablar las cosas primero, antes de nada, de quién está currando, quién no y cómo se llevan las cosas. Haz crecer la empresa de forma controlada. Esto también nos pasó, contratar mucha gente de repente porque vamos a crecer, que te vuelva a venir el confinamiento, porque esto iba así, que te confinaban, no te confinaban y otra vez a casa, y casi morimos ahí de éxito, y validar cualquier cosa antes de gastarte ni nada de dinero. Y a partir de ahí lo que pasó fue que estuve unos meses muy rayada porque yo no sabía qué iba a hacer con mi vida. Yo me dejé la empresa, pero yo no tenía un plan B. Yo dije, yo primero me la dejo porque necesito tiempo para pensar, necesito saber qué quiero hacer con mi vida. Pero yo lo que sabía hacer era drones e ingeniería. Yo me estaba dedicando a eso. Pero no quería dedicarme ni a drones ni a ingeniería porque para eso me hubiera quedado en mi empresa. Entonces aquí entra, ojo que no es fácil cuando luchas contigo mismo con estas cosas. Y me rayé muchísimo y al final lo que decidí es, mira, yo ya he tomado esta decisión, no puedo volver atrás. Pues la acepto y a partir de aquí tengo que avanzar. ¿Vale? Me ofrecieron cosas para trabajar de ingeniera, tal, y dije a todo que no, porque no quería ser ingeniera en ese momento, llevaba mucho tiempo siéndolo, y quería hacer cosas nuevas. Y me surgió una oportunidad que es Demium. Y no sé si lo conocéis, ¿alguien lo conoce? Uno por ahí. ¿Qué es? Te he pillado. Sí, es como una incubadora de proyectos también. Sí, y invierte en los proyectos. Entonces, lo que ofertaban era, buscaban a una persona para llevar la sede de Valencia que ayudara a crear los equipos, que los emprendedores sacaran una idea de negocio adelante, como se hace aquí desde Ideas UPV, ¿vale? Lo que pasa es que esto de forma privada, ¿vale? Funciona de forma diferente, ¿vale? Sacar los proyectos adelante. Y, digamos, yo hacía toda la estrategia del negocio para que luego nuestro fondo de inversión les diera 150.000 euros a cada proyecto. Bueno, pues la verdad es que un trabajo que dije, ¡buah, es que esto me flipa! Dije, porque es que voy a estar haciendo, cada día estoy trabajando con proyectos totalmente diferentes, esto no es monótono, me encanta, tal, no sé qué. La verdad es que es súper guay. En el tiempo que estuvimos, bueno, aparte de toda la gente que conocí, sacamos varios proyectos bastante potentes aquí en Valencia, por ejemplo, Bilón, que está ahora aquí en Startup UPV también, y otros tantos, y la verdad es que estaba muy guay, estaba fija, tenía un buen sueldo, en Valencia, o sea, que dije, bueno, lo tengo ya todo, pero ¿qué pasa? Que volvían a hacer el culo inquieto de, joder, es que yo iba a los proyectos y les decía, es que tienes que ir a esta empresa y conseguir una reunión para tal, porque estos pueden ser potenciales clientes, pero yo no lo hacía, yo no era quien estaba detrás del proyecto, yo era la que mandaba, por así decirlo, lo que tenía que hacer la gente, pero yo no lo hacía. Entonces, ¿qué ocurrió? Que yo necesitaba hacer, y es un poco lo que entra, ¿no?, de lo que es el emprendedor. Yo necesito estar haciendo el emprendedor, y esto os daréis cuenta que es como, Pedro, o sea, yo puedo estar muchos años trabajando en un sitio, pero necesito o intraemprender en una empresa o tener siempre como esa libertad de necesito hacer cosas por mí mismo. Pues bueno, me invitaron como, bueno, decidí que lo difícil siempre es más divertido que lo fácil. Este es un poco mi lema, que cuando tengo algo fácil y está ya como todo establecido y ya lo tengo todo perfectamente, es como lo de tienes casa, hijos y trabajo estable, pues yo decido que tengo que romperlo todo, ¿no? Y lo rompí. Me invitaron a un evento como ponente, que es el No Code Fest, y es un festival de no code. Yo hasta entonces conocía el no code así como un poco de pasada. Pero fui al evento este y me pareció una pasada. ¿Por qué? Porque yo llevaba trabajando con proyectos durante un año que yo les decía, oye, tenéis que sacar la página web, tenéis que sacar no sé qué, tenéis que sacar no sé cuántos. Y me tardaban meses en hacerme una landing page, meses en hacerme un formulario, meses en tal. ¿Quién de aquí es programador? No tengo a nadie. Uno por ahí, otro por ahí. Vale, el resto, fijaros un poco el porcentaje, ¿no? La gente no sabe programar, un programador sí, pero la gente, yo como ingeniera estudié programación, en su día fue MATLAB y Python, pues bueno, se hace alguna cosa, pero no te sé hacer un desarrollo web. ¿Qué me ocurría? Que con los proyectos en Demium yo intentaba que hicieran cosas, nos costaba mucho encontrar programadores porque no los hay, cuesta un poquillo,
Y descubrí esto, y descubrí que en dos días chavales de 20 años, ¿vale? O sea, podrían ser más jóvenes, podríais ser vosotros, presentaron proyectos que habían hecho en dos días con conexión a la API de WhatsApp, todo automatizado, con una base de datos, todo integrado. O sea, una pasada de proyectos, y dije, ¿en serio esto lo estáis haciendo sin programar? Me pareció una pasada. Así que dejé mi trabajo y me uní a Sharing Away. Sharing Away es una escuela de formación en no-code, y lo que formamos nosotros es que todo el mundo, cualquier persona que no tenga, no tiene por qué tener conocimientos de programación, o puede tenerlos, ¿eh? Tenemos también muchos programadores dentro de la comunidad, pero porque también agiliza mucho sus tiempos de desarrollo. Pero cualquier persona puede empezar a desarrollar sus propios proyectos. Puede entrar y puede empezar a hacer cualquier cosa que quiera. Entonces, decidí en ese momento venirme aquí, venirme a Sharing Away, y entré un poco como operaciones, que no sé si sabéis, el rol de operaciones es un poco el pegamento que une como todos los departamentos. Entonces, yo hago un poco de todo, además como tengo un perfil así que de ingeniera, técnica, que me gusta también la parte comercial, la parte de marketing, tal, pues al final lo acabo haciendo un poco todo. Y pues ahora estamos aquí en Startup EV también con el proyecto Levantando la Startup. ¿Y qué es lo que más me gusta de formar parte de este equipo? Pues no solo todo lo que lleva detrás el no-code, sino todo lo que estoy aprendiendo. Esto, bueno, yo hago de Centro de Barrancos, y esta es una aplicación que voy a lanzar el sábado. Todo esto lo he hecho en un fin de semana, ¿vale? Ahí no se ve mucho, pero es una plataforma web en la que tengo una base de datos de más de 3.000 barrancos integrados, que además he utilizado ChatGPT e inteligencia artificial para sacar la base de datos, para no tener que hacerlo a manita, con los perfiles de todos los barranquistas, donde tengo un montón de filtros, todo enlazado con la base de datos, todo automático, que cada uno puede registrarse dependiendo del tipo de usuario, de verificación, donde además los clubs pueden entrar y gestionar sus propias salidas, etc. Un fin de semana que estuve de Pascua en un camping, porque estaba haciendo barrancos, y que me puse por las tardes a hacer esto, he conseguido hacer esto, y lo presento este sábado delante de todas las federaciones y clubs de España. O sea, una pasada. Esto, sin no-code, no lo hubiera podido hacer. ¿Por qué? Porque hubiera necesitado un tiempo de desarrollo brutal. Es una de las cosas, os he querido poner un ejemplo que es mío y es propio, ¿sabes? Que no es, bueno, es que para esto tienes que saber mucho, ya os digo, yo esto no sabía hacerlo. Fue un fin de semana, verme un curso formativo y ponerme a hacerlo. Y la verdad es que súper contenta, así que, enlazado con lo que comentaban los chicos, ya no se trata solo de querer hacer, sino es que podéis hacerlo. Tenéis que querer, por supuesto que tenéis que querer hacerlo. No se pueden hacer, o sea, no se puede hacer las cosas porque, oye, es que esto es la moda, lo de emprender, pues voy a hacerlo yo también. No, realmente, oye, tú quieres construir algo por ti mismo, que te valga, que sepas que te va a costar mucho más que encontrar un trabajo y estar en un puesto de trabajo estable, pero oye, lo vas a hacer por ti mismo, te lo vas a currar, y os aseguro que o salga bien o salga mal, porque el emprendimiento sale muchas veces mal. Pero que salga mal un proyecto no significa que a ti como persona te esté saliendo mal. Todo lo contrario. Porque todo lo que aprendes y la cantidad de formación interna que recibes de todo, de cualquier área transversal, de cualquier negocio, es brutal y es algo que se valora muchísimo luego en las empresas. Así que nada, que si queréis aprender un poquito de no-code, ¿vale? Pues aquí os dejo, tenemos una comunidad gratuita en Slack, ¿vale? Y tenemos en la página web también un montón de cursos formativos que podéis utilizar. Y además os vendría genial porque sé que en las próximas acciones que tenéis aquí con la UPV vais a tener que hacer un proyecto, que a lo mejor algunos de nosotros nos volvemos a ver las caras. Así que seguro que os vendría genial el empezar ya, oye, voy a toquitear esto como podría hacerlo y sacarle muchísimo provecho a vuestra formación. Y nada, muchísimas gracias. Te voy a hacer una pregunta. Ah, sí, claro, las que quieras. Antes me has comentado que cuando empezabas... Me das miedo. ¿Cuánto cobras? A ver, dímelo. No. Cuando empezaste, me dijiste que tenías problemas en hacer equipos, ¿no? En conocer gente como tú. ¿Qué consejos puedes dar en ese sentido? Uf, es que a lo mejor nos gustan. Por Tinder, ¿no? No. No lo he probado, Eso igual funciona. A mi pareja lo conocí en Tinder, eso sí, ¿eh? A mí, soy una de las que le funcionó. Pues a ver, yo diría que no te precipites en tener equipo, ¿vale? O sea, a lo mejor suena mal, porque siempre decimos hay que tener equipo. Sí, hay que tener equipo. Y es un punto fundamental porque te da como...
cuando tú estás mal, el otro te anima, ¿no? Y también es un punto ahí de que tú al final solo no puedes acarrear tanto. Entonces hay que tener equipo, pero es muy difícil encontrar un equipo que encaje desde primer momento. Evitaría amigos, simplemente gente con la que tú la veas y digas, pues que con esta persona me complementa, ¿vale? Y evitaría el hacerlo con amigos por el simple hecho de ser amigos. Oye, si es que es tu colega, pero es que os complementáis genial, pues perfecto. Pero no suele ser así, ¿vale? Además, yo he tenido problemillas con el equipo, así que os lo digo en serio. Y si lo hacéis, todo muy claro, ¿vale? Que esté todo... no os voy a hablar de pacto de socios, pero que quede todo muy claro de cuánto estáis aportando al proyecto, de la implicación de cada uno, porque suele ser el motivo más grande de riña, de disputa. De acuerdo. Nada, un aplauso para Angélica. Muchas gracias. Gracias. Bueno, voy a presentar ahora lo que he comentado al principio, el dinero, ¿no? ¿Cómo podemos ganar ese primer dinerillo al principio? Y es que os he prometido ganar en un solo día más de 1.000 euros. Esto es verdad, esto no, aquí no hay nada fake. Y esto me han dicho, no hagáis publicidad, pero es que de aquí se saca mucho dinero y durante 4 años esto ha pagado muchos bocadillos. Y es Ideas UPV, mira, esto es un ejemplo de un concurso que se hace alumnos como nosotros, y cuanto más jóvenes mejor, porque tenéis más tiempo para practicar. Primer premio, 2.000 euros. Segundo premio, 1.000 euros. Y esto no tienes que tener nada creado. Tú te presentas en el día, lo único que tienes que hacer es poner tu mente a trabajar, soltar toda tu creatividad, tener una idea de negocio, da igual. Lo bueno de esto que da igual, te puede apasionar el pienso de los perros y, oye, startup de pienso de perro, da igual. Y esto si tienes una idea, pero si tú vas creciendo con esa idea, puedes llegar hasta concursos como estos, 25.000 euros. ¿Qué hay que hacer en estos concursos? Estos concursos son sencillos. Y es que tú te presentas ese día, haces un equipo y empiezas a darle a la cabeza, creas una idea y tienes que hacer lo que estoy haciendo yo ahora. Subirte y presentar, y normalmente todos vosotros seríais mi competencia. Eso da un poco de cague, pero también mola. Y oye, lo que tenéis que hacer es hacer una presentación de esa idea de negocios. Eso se llama pitch, y para ello, para saber lo que es, todos los que estáis aquí presentes vais a tener una ventaja. Es que vais a ver en primicia a la campeona a nivel europeo en esta categoría. Vais a ver un pitch de calidad y luego vamos a hacer algunas preguntillas para perfilar cada pitch. Así que nada, un aplauso para Sara. Hola, ¿se me escucha? Sí. Vale. Pues, buah, estoy emocionadísima de estar aquí. Además, tengo a mi madre y a mi padre viendo en el online. Un saludito desde aquí. Y es que yo hace nada, hace 3 meses, estaba sentada donde estáis vosotros. De hecho, creo que mi primer acercamiento a emprender fue un evento de ideas, el Day Emprende, me parece que fue. Y hoy os vengo a hablar de mi proyecto Fluyo, del que soy CEO actualmente y estamos desarrollando. Y no puedo hablaros de Fluyo sin hablaros primero de Jane. Jane es una mujer joven que quiere vivir sin preocupaciones. Pero todos los meses tiene cambios en su flujo vaginal que la tienen muy preocupada porque no sabe si esos cambios son normales o si debería consultar a un ginecólogo. Y no está sola. Como Jane, más de 90.500 personas buscan en Google flujo vaginal todos los días. Preguntas como, ¿es normal que mi flujo vaginal tenga este color? ¿O es normal que mi flujo vaginal tenga este dolor? Además, el 75% de las mujeres va a sufrir al menos una infección vaginal en su vida. Y el 50% tendrá infecciones recurrentes. Queremos solucionar esto. Y hemos inventado Fluyo. Fluyo combina el uso de un Protege Sleep inteligente con una aplicación que lleva un algoritmo detrás. Esto es un Fluyo Sleep. Es un Protege Sleep que tiene sensores integrados capaces de detectar los parámetros clave en el flujo vaginal. Es muy sencillo. Te pones el Protege Sleep y cuando dejes de usarlo, lo capturas mediante la aplicación de Fluyo. Después, nuestro algoritmo procesará los parámetros claves de tu flujo vaginal y lo pondrá en un historial para saber si estos cambios son normales o si pueden ser patológicos.
El flujo vaginal nos da información sobre muchísimas cosas, como el periodo, infecciones, enfermedad de transmisión sexual y riesgos durante el embarazo, entre muchísimas otras cosas. Y nuestra aplicación hace de todo. Tenemos un portal de educación, tenemos un traqueador de periodos, tenemos yoga menstrual y tenemos un buscador de ginecólogos. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Queremos que las mujeres fluyan, que digan adiós a las preocupaciones y que confíen en Fluyo. Gracias a Fluyo, Jane es capaz de saber si los cambios que ocurren diariamente en su flujo vaginal son normales o si hay algo de lo que debería preocuparse, ahorrando hasta 150 euros directamente en su bolsillo en pruebas innecesarias y visitas innecesarias al ginecólogo. Y además, gracias a Fluyo, Jane fue capaz de detectar una infección vaginal de forma temprana, obteniendo tratamiento súper pronto y disminuyendo radicalmente las probabilidades de tener complicaciones y enfermedades de transmisión sexual. Tenemos un potencial de ahorro económico increíble en los sistemas de salud. Con más de 22.000 millones de euros que podemos ahorrar en detección temprana, un 15% de reducción en listas de espera y más de 1.000 millones de euros en detección temprana de enfermedad de transmisión sexual. Suena bien, ¿verdad? Pues la cosa mejora. El paquete de 30 Fluyo Slips tiene un precio de 150 y la app es completamente gratuita. Para comparar, un paquete normal de Protege Slips cuesta entre 2 y 3 euros un paquete de 30 y nuestros competidores usan métodos invasivos, como el rascado. La industria del Protege Slip va a alcanzar los 6,3 billones de dólares para el final de 2025. Y esa es nuestra hoja de ruta. Estamos en medio de patentar, desarrollamos nuestro mínimo producto viable y ahora vamos a empezar las pruebas estratificadas. Después de eso queremos lanzar en Europa, en Estados Unidos y obtener la Ecolabel. Estamos súper preocupadas por los objetivos de desarrollo sostenible. Podemos asociar a Fluyo con al menos 5 de ellos. Hemos ganado diversos premios tanto a nivel nacional como internacional y estas son nuestras alianzas. Somos un equipo súper preparado, con un producto creado por mujeres para mujeres. Así que queremos cambiar el flujo vaginal y queremos mejorar la vida de las mujeres. Y para eso necesitamos vuestra ayuda. ¿Queréis fluir con nosotras? Increíble, Sara. Gracias. Oye, Sara, te quiero preguntar una cosa. Dime. Muchos de aquí, esto del emprendimiento, esto de los pitches, es algo nuevo. ¿Qué consejos puedes dar para esa gente que se va a meter en esto? Vale. Aquí donde me veis, este pitch, ya lo he hecho 40 veces. Entonces me lo sé del derecho y del revés, pero antes de eso he hecho 40 pitches más. Y no de esta idea, sino de 40 ideas diferentes. Porque yo me he apuntado a todo y he fracasado 1000 veces. Y de todos los fracasos que he tenido, he aprendido algo. Y gracias a eso tengo las habilidades para poder desarrollar lo que habéis podido ver aquí. Pues nada, muchas gracias, Sara. Un aplauso. Me parece muy interesante lo que dice Sara, el hecho de, oye, practicarlo tantas veces que ni siquiera se note que lo habéis practicado. Y es que, para poneros un ejemplo, yo si me veis 4 años atrás era introvertido y a lo mejor me ponía aquí y fueron estos concursos que dije, ostras, primero, obviamente, el bocadillo, luego ves el dinero, te interesa y luego dices, ostras, para ganar el dinero tengo que ponerme y competir, ¿no? Entonces, todo esto, muy interesante. Si podemos dar un consejo, es que hagáis cosas diferentes. Para terminar, queremos dar ese mensaje nuestro y es el siguiente, y es que hagáis lo que hagáis, lo hagáis de forma diferente. Si queréis ser personas extraordinarias, tenéis que hacer cosas diferentes al resto. Pero, no sin antes, oye, antes me habías comentado... Oye, espérate, pero tú no querías un bocadillo. Sí, claro. No, a ver, no somos ni cómicos, ni tampoco hemos estudiado teatro, pero, oye, nos dijeron presentar esto y dijimos, oye, no vas a hacer un aburrimiento aquí de, ahora viene este, digo, Pablo, tú quédate ahí, te digo que tal, que te subas, y al final hemos hecho esto. Lo que nos referimos con esto es que cuando vayáis a esos concursos, atreveros a hacer cosas diferentes, atreveros a romper con los patrones, no sé, disfrazaros, hacer algo para llamar la atención, eso es lo más importante. Siempre hay una forma muy fácil de diferenciarte del resto, ya sea con tu currículum, con tu carrera, haciendo este tipo de concursos, ya vas a estar por encima
de las 200 personas que están haciendo el mismo título que tú. De acuerdo. Pues, oye, también, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me he enterado, ¿eh? Bueno, sigo. Os hemos prometido que ibais a poder ir a Silicon Valley. Y yo la verdad que de esto no tengo ni idea. ¿Hay alguien en el público que me pueda ayudar con esto? A ver, súbete tú. Micrófono, ahí. Aquí. Hola, ¿funciona? ¿Cómo te llamas, Dani? ¿Cómo me llamo, Dani? ¿Correcto? ¿Es correcto? ¿Es correcto? Bueno, te doy paso y nos hablas de Silicon Valley. Pues nada, yo también quiero bocadillo, por supuesto, pero la verdad es que como Cosmic conozco a gente, entonces para contaros esto de qué es lo de Silicon Valley, lo que vamos a hacer es ir poniendo, si me podéis ayudar, os voy a presentar a Xavier Verdaguer. Xavier Verdaguer es un serial entrepreneur que dicen los americanos, que básicamente es una persona que ha montado un montón de empresas y tiene lo bueno de haberla montado y lo malo, la experiencia que comentaban tanto los otros emprendedores y emprendedoras. Entonces, si queréis ir a Silicon Valley, tenéis la gran oportunidad que el 27, es decir, de abril, semana que viene, tenéis la oportunidad de participar en lo que os vamos a presentar ahora. Es una gran oportunidad, ¿por qué? Porque los ganadores, ¿vale? Competimos con diferentes universidades, los ganadores van a poder ir a Silicon Valley, al programa de emprendimiento que tiene Xavier Verdaguer. No te había visto, Xavier, perdona, ¿eh? Me giro aquí ahora. Perfecto. Pues entonces no voy a hacer más spoiler. Creo que lo tenéis aquí, os va a contar el programa. Espero que os guste, espero que os apuntéis, porque creo que tenéis la oportunidad de ir a Silicon Valley, que es verdad, hay que reconocerlo, es donde está dentro de todo el mundo. Hay muchísimos emprendedores y es una oportunidad y una experiencia extraordinaria. Así es que, si Xavier me deja, no voy a querer despedirme sin darle las gracias a este dúo que tienen por aquí, veniros para acá, que son teatro o no, pero son unos cracks, son estudiantes como vosotros, así yo creo que se merece un fuerte aplauso por todo lo que han hecho. Xavier, gracias por estar por así, muchas gracias. No sé si me oyes bien, ¿sí? Yo perfectamente, ¿me escucháis a mí? Pues nosotros te escuchamos perfecto, así es que yo me callo y nada, gracias, the floor is yours. Qué bien, muchas gracias a todos por la atención en esta hora, por alusiones, Silicon Valley, que es una gran oportunidad que os venimos a proponer y que espero que aprovechéis, pero también os venimos a proponer un programa que creo que os puede, primero, permitir vivir una gran experiencia emprendedora, de lo que estabais hablando ahora, y para mí emprender, yo os lo digo como emprendedor veterano que llevo toda la vida emprendiendo, primero en España, luego desde Estados Unidos, desde este entorno tan mítico o mitificado del Silicon Valley, pero para mí emprender es una actitud, ¿eh? Es siempre que tenga un problema en la vida, ya sea en mi propia empresa, en la empresa de un tercero, o en mi vida personal, o de pareja, o de lo que sea, cómo convertir este problema en una oportunidad, cómo generar una solución, y cómo incluso esta solución a veces que se convierta en un sueño para generar un impacto positivo. De esto va la propuesta que os vamos a presentar y os voy a robar muy pocos minutos, pero espero que os convenza a que la aprovechéis. Esto está enmarcado en la tercera edición del Imagine Planet Challenge. No sé si estáis viendo la presentación. Si en algún momento no la veis o se corta la conexión o no me escucháis, me lo comunicáis de alguna manera. Básicamente es una competición, que es la tercera edición que la hacemos, y estamos muy contentos de cómo ha funcionado, que yo diría que tiene como tres objetivos. Uno tiene que ver mucho con este de emprender, pero hay un par más. Incluso, si me permitís, como cuatro objetivos que os pueden animar a participar. Mirad, el primero, esto va de generar ideas para un mundo mejor. En ese sentido, sabéis que hay un grandísimo problema que condiciona vuestro futuro inmediato y, evidentemente, a largo plazo, que es el cambio climático, la crisis climática, diría yo. Por lo tanto, es un concurso pensado para que con vuestra creatividad, con vuestro ingenio, con vuestro talento desbordante, podáis generar propuestas muy innovadoras, muy emprendedoras, que de alguna manera puedan aportar alguna solución a los múltiples problemas que tienen que ver con el cambio climático. Y se puede abordar desde muchas maneras. Alguien puede pensar en cómo hacer la moda más sostenible, cómo hacer la movilidad más sostenible, el turismo, a lo mejor, ¿no? Cómo generar un impacto menor
con el turismo. O sea, lo podéis abordar desde el ámbito que os motive o que os guste más. Pero esto va sobre todo de generar ideas. Luego tiene que ver mucho esto con la formación. O sea, quien participe en esto, y veréis que solo os pedimos de momento 3 horas de dedicación en un día muy concreto de la próxima semana aquí en Valencia, ¿eh? Luego os voy a contar más detalles. Pero los que aceptéis este reto vais a recibir formación, herramientas y metodología para ser más creativos en vuestro día a día, en vuestro futuro, hagáis lo que hagáis. También va, como decía antes, de transformación, de vivir una experiencia emprendedora que os permita, de una manera reveladora, daros cuenta de lo que podéis lograr cuando trabajáis en equipo. Esto ya veréis que va de trabajar en equipo, con metodología que os vamos a dar y, sobre todo, con actitud mental positiva. Y luego también, ¿por qué no? Pasarlo bien. Es un objetivo. Porque, como se ha dicho en la introducción, el equipo ganador pues se va a venir conmigo y con todo el equipo al Silicon Valley de California este próximo verano, estamos hablando de la primera quincena de julio, para convertir su idea en realidad. Es un programa que luego os voy a contar brevemente, pero que tiene que ver con visitar las empresas más innovadoras del mundo, tiene que ver también con hacer workshops en Stanford y en Berkeley y, sobre todo, trabajar con expertos y mentores para convertir la idea en realidad. Todo esto funciona creando un equipo. O sea, lo primero, los que os interese, los que queráis realmente participar, me consta que 40 de vosotros ya estáis apuntados, con lo cual ya hay algunos que vais a venir, pero va de crear un equipo de 3 personas. O sea, todo empieza en buscar aquellos 2 compañeros o compañeras que de alguna manera puedan formar equipo con vosotros, que penséis que os pueden complementar bien y que además, si ganáis el concurso, pues puedan viajar con vosotros a California y además desarrollar este proyecto innovador, ¿vale? Todo pasa a través de una web. Hay una web que es imaginplanetchallenge.com donde está toda la información de todo, por si alguien quiere ver cómo va. Y sobre todo, una cosa muy interesante que encontraréis a los que queráis ir a la web esta de imaginplanetchallenge.com, luego la voy a recordar, la web, pero encontraréis en la web una cosa muy interesante arriba, en una de las pestañas, que es una pestaña que pone retos. ¿Qué hay en retos? En retos hay como 10 propuestas de problemas que podríais abordar en esto de la sostenibilidad. Antes he mencionado alguno, ¿no? Podría ser el problema de la moda, los embalajes. O sea, ostras, ¿cómo podemos evitar pues tanto plástico en nuestras vidas o packagings de un solo uso? El desperdicio de alimentos o cómo podemos evitar que la producción de alimentos consuma tanta agua, por ejemplo, ¿no? La energía, tal. Bueno, tenéis 10 opciones más una abierta. Eso sería lo segundo a hacer después de crear un equipo. O sea, tengo un equipo, pues ahora voy a escoger gran decisión de equipo, un reto en el que trabajar. Luego, en la propia web encontraréis en cada reto pues un briefing, ¿no? Un poco de información de contexto, problemas, oportunidades, incluso algunas iniciativas de referencia que tienen que ver con cada reto que os puede inspirar. Todo esto es algo que en cualquier momento podéis hacer. Podéis entrar en la web, pues chismosear por ahí y ver un poco qué es lo que os interesa. Pero, sobre todo, ¿qué es lo interesante? Bueno, y luego también en la web hay vídeos formativos, tenéis incluso los ganadores de otros años y tenéis como mucho contenido, ¿no? Pero lo interesante es que, como hay hasta el 21 de mayo para mandar vuestra propuesta y que vuestra propuesta pueda participar en el concurso, lo que hemos decidido hacer, y esto es una gran oportunidad para vosotros, es un Dream Big. ¿Qué es un Dream Big? Un Dream Big es un evento presencial que vamos a hacer aquí en vuestra universidad, igual que el que hemos hecho en otras universidades. Aquí veréis algunas imágenes, bueno, aunque no se vea muy bien, pero por ejemplo veréis uno que hicimos el pasado año en la Universidad de Navarra, donde durante tres horas, juntamos a todos los estudiantes que quisieran. Estos se agruparon en equipos de 3 personas en torno a estas cajas que son unas mesas que llevamos. Y esto permitió que durante 3 horas ya se generaran ideas. O sea, que al final, en 3 horas, enseñamos cómo escoger un reto, cómo generar una idea, cómo validarla y cómo preparar una gran presentación, ¿vale? Con lo cual, esto es lo que os pedimos de inmediato, que vengáis a este evento y que aprovechéis esas 3 horas para generar una idea con el equipo que tenéis que crear, para que aprendáis también herramientas y para que generéis esta propuesta, ¿vale? En Valencia, atención, aquí está el flyer, este evento será el próximo jueves 27 de abril, por la tarde, o sea que
todos aquellos que aceptéis el reto, que queráis vivir esta experiencia, que queráis participar en esta competición, deberíais venir el próximo jueves 27 de abril aquí a vuestra universidad para participar. ¿Vale? Tenéis un link de inscripción y un código QR. Incluso si alguien ahora ya ve el código QR en pantalla y quiere inscribirse, que lo haga, porque os tenéis que inscribir de manera individual. O sea, aunque tengáis equipo de tres, os inscribís de manera individual. Si no tenéis equipo aún, da igual, inscribiros. Incluso podéis venir el día del evento y si no tenéis ningún equipo, ya os vamos a poner con alguien que no tenga equipo. ¿Vale? Pero, sobre todo importante, 27 de abril por la tarde. ¿Qué pasará ese día? Pues que son esas tres horas muy divertidas de competición, de taller, de hackathon, para decirlo de alguna manera, y las ideas generadas, todas las que se generen, bueno, si queréis continuarlas trabajando, tendréis hasta el 21 de mayo para mejorarlas. Pero la mejor idea del día 27, o sea, el mismo jueves, vamos a elegir un equipo que haya generado la misma idea y este equipo se va directamente a una semifinal. Es un evento que se va a hacer y que va a permitir escoger los 10 mejores equipos de toda España, ¿vale? Para los que ya queráis pensar en la competición, aquí veis los criterios de la competición. O sea, buscamos ideas innovadoras, también que sean viables, que puedan generar un gran impacto en el territorio y, evidentemente, que el equipo que esté detrás esté comprometido, ¿vale? Por lo tanto, el ganador de este evento del próximo jueves va directamente a la semifinal. Los que no ganen, igualmente podrían llegar a la final continuando trabajando, ¿vale? Pero, muy importante, ¿qué es la final? La final es un evento que se va a hacer en Barcelona a mediados de junio, donde los 10 mejores equipos de toda España, pues uno, evidentemente, como mínimo de la UPV, de Valencia, pues vais a venir. Y os vamos a pagar todos los desplazamientos y el alojamiento y todo. Y ahí, delante de un jurado, tendréis que defender vuestra propuesta y el jurado elegirá el ganador. Y este equipo ganador, como pasó el pasado año, es el que viaja luego y así a California en el julio de 2023. No me voy a extender por si hay algunas preguntas y no quiero alargarme mucho, pero este viaje no solo es un premio a nivel de, oye, voy a California con mis colegas durante 2 semanas, sino que además de esto, como pasó, por ejemplo, el pasado año con Marcel, Ana y Lucas, que fueron los ganadores de la segunda edición, pues ahí hacemos workshops en las universidades de Berkeley y de Stanford. Visitamos las mejores empresas y más innovadoras del mundo, de hecho, Google, Apple, Netflix, Instagram, todas estas, ¿no? También presentamos el proyecto delante de inversores y delante de expertos para continuar evolucionándolo, ¿no? Y en definitiva, yo creo que es una super experiencia, un super premio que permite generar esta idea, que viváis la experiencia emprendedora y sobre todo también de cara a vosotros, pues bueno, al final la idea es vuestra, ¿eh? Nosotros desde Imagine se paga este concurso, queremos fomentar el espíritu emprendedor, pero las ideas serán vuestras y podréis hacer lo que queráis. Dicho eso, para recordar, sobre todo aquí veis el link de imagineplanetchallenge.com, la web donde está la información. Os dejaré de nuevo con el flyer de la convocatoria, que entiendo que es lo principal, porque de hecho desde ahora mismo ya los que queráis apuntaros al reto, pues os podríais inscribir de manera individual y así ya tenéis en el calendario pues vuestra cita con el Dream Big. Y a partir de aquí, compañeros, si queréis, no sé, podemos comentar lo que queráis o si tenéis alguna pregunta. Estábamos un poco fuera de tiempo, pero aquí para resolver cuantas dudas tengáis. Y gracias anticipadas a los que vais a participar. Pues, Xavier, muchas gracias por tu tiempo. Sé que tienes una reunión ya mismo, así es que como tienen todos los datos, vamos a dejar ahí pues, que te puedan mandar emails, que puedan contactar con vosotros para seguro que hay dudas y seguro que de los 40 van a subir más que se van a apuntar después de tu presentación. Por lo tanto, muchas gracias, Xavier. Si quieres, desconecta, que sé que tienes la reunión. Agradecemos tu presencia y tu tiempo y seguro que nos vemos en breve. Por cierto, ¿se puede apuntar los mayores de 40 años? ¿Yo puedo ir o no? ¿Esto? ¿Sí? Bueno, es una muy buena pregunta, vale, no, porque el único requisito es tener más de 18 años, que entiendo que debes tener. Por lo tanto, puedes participar. Mental, ¿no? Y
si me permitís, ya que estáis en el entorno universitario, también animar mucho a los docentes. O sea, esto no solo está pensado para alumnos. Los docentes pueden hacer de mentores, pueden estar también ahí participando, pero los docentes al final tienen un papel clave porque viven el papel de facilitador de aprendizaje. O sea, no transfieren contenido, sino que ayudan a crear este contenido y vamos a ayudar entre todos a generar estas ideas que necesita nuestro planeta. Con lo cual, claro que sí que puedes participar. Pues espero verte más pronto. No, bueno, pues nada, Xavier, muchas gracias. Seguimos adelante, nos vemos en breve. Hasta luego. A vosotros. Gracias. Yo tengo hambre ya, Yo tengo hambre, yo quiero ya mis dos bocadillos. Pero bueno, ya básicamente para finalizar, oye, darle las gracias a Esther, a Marina y a María y también a ti, Dani, por confiar en nosotros. Y oye, para todas las personas que hay aquí, tienen ahora una oportunidad increíble. Y es que, oye, todos los que estamos aquí reunidos tenemos el mismo interés, aparte del bocadillo, y es el tema del emprendimiento y todo lo que hemos visto. Entonces, atreveros a hablar con el de al lado y preguntarle, oye, ¿a ti qué te interesa? ¿Tienes alguna idea? De ahí pueden salir, oye, amigos muy buenos o a lo mejor compañeros. Con esto, animo también, oye, estamos siempre por aquí por la universidad. Si nos veis, nos podéis parar, que no comemos. Y, oye, encantado por teneros aquí. Y nada, un aplauso para vosotros también. Bueno, pues, si os parece, vamos a por los bocatas, pero obviamente para cerrar el acto, si Esther, por favor, vicerrectora de Estudiantes de Emprendimiento, puede subir y hacer la clausura y ya terminamos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros. Espero que sigáis viniendo a todo lo que organicemos y que hayamos podido despertar al menos un poquito ese espíritu emprendedor o esas ganas de ganar un poquito de dinero que siempre viene bien a todos los estudiantes. Mi agradecimiento no solo a los asistentes, sino a todos los organizadores y a nuestros tres súper emprendedores que tenemos aquí, bueno, dos emprendedoras y un emprendedor de éxito, vamos, nacional, internacional y lo que queráis. Y aprovechad que los vais a tener a mano, ¿no? Y a pedirles su email, tal, porque seguro que alguno de vosotros hasta puede acabar trabajando con ellos. Nada, muchísimas gracias, Marina, María, Dani, equipo Dúo Podcast. Gracias por la presentación. Y no me puedo ir sin deciros que lo de Dúo aquí, la verdad es que nos conocimos así en un networking de startups, donde fui yo a hablar con las startups, porque hay un día al mes que hacemos cervezas entre todos, el último viernes de cada mes, y ahí aparecieron ellos y bueno, nos cautivaron a todos y dijimos, estos tienen que ser del equipo de Ideas UPV, porque son emprendedores natos. Nada, muchas gracias a todos y vamos a por el bocata. Chao.